Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. Quiero enseñar esta luego toca la mano. Menos algunos petardos puntuales, está súper tranquila al lado del campo de fútbol, al lado de la policía local, como para liarla aquí. Y mirad, agua potable con, por fin, creedme que nos ha costado un montón y esto creíamos que no existía, mira, mira. Con una conexión correcta, con una brida correcta para poder dejarla apretada y se llena sola. Y luego aquí tenéis para vaciarlo el poti, el cassette, y aquí tenéis para vaciar aguas grises. Un placer, porque no estoy cogiendo nada, cuando normalmente en las mangueras, en las uniones de las mangueras, siempre, mira, mira, tenemos que estar uno aguantando y el otro ahí. ¡Qué lujo! ¡Por Dios! ¡Chapo! Y por ese logo me habéis reconocido y me habéis saludado dos personas. ¡Gracias! Y Asturias me está enamorando. ¿Por qué? Por esto mismo. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Conducir así es que te pararías en cada esquina. Qué heavy. Mirad qué pasada, tineo allí en aquel descampo que veis. Es una parte de zona de pernota que dejan, que es una zona de muestras y de feria, que mañana más posible vaya a entrenar allí, porque está, mirad, está cubierto y se puede entrenar cubierto, pero yo he aparcado cerca de aquello de allí arriba. Es muy bonito visitar por dentro y todo. Y una gente súper maja por aquí, la verdad. Mirad, 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 qué pasada. Qué pasada. Qué cositas tiene tineo. Que aquí un dibujo de un niño pequeño o una niña pequeña diciendo que tenemos que recoger la caca de nuestros perros. Y mirad el sitio de noche ya. Estoy un poco aislado de todo el mundo. Pero es la zona que por pendiente me va mejor. Y ahí ya tenéis la camper con simplemente esa luz, que me parece genial, porque es muy poquita luz y es de lado, con lo cual mientras no entre de frente o de por detrás, perfecto para poder dormir y aquí tranquilito y para hacer el último paseo a Odín. No sé si lo veis, porque al ser negro se complica la cosa, o sea que nos vamos a dormir ya en breves.
mientras secamos la ropa por ahí. Hemos venido para aquí, a lo mejor preguntaremos aquí, que está muy tranquilo, la verdad, la policía local me ha confirmado que se puede preguntar. Y hemos hecho 27, 21, 15 de la primera serie, hashtag pushups, ¿vale? Las segundas, otras dos, segunda y tercera ronda, ya con flexiones, porque no podía hacerlo ahí. Ya no aguantaba más el hombro. Y back squat, con 50 kilos. Está bien. Y antes hemos hecho un poco de fuerza, como habréis visto, con esas, con ese salido del hierro, he puesto para hacer press de pectoral con bandas y un remo bajo con bandas. ¿Dónde hemos aparcado ahora? Para visitar el Cabo de Bustos. Aquí he estado bien. Fijaos qué sitio. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Me voy a hacer esta mini ruta ahí por aquí? Mirad, mirad qué pasa. Mirad qué pasa. ¿Qué pasa? Qué guapa de mirar toda la costa, ¿eh? Es una locura. Fijaos qué maravilla. Todo el acantilado. Estoy flipando con este faro de Busto, que no lo tenía apuntado y no sé cómo no tenía apuntado. Esta pasada. Maravilla natural, ¿eh? Mirad la playita que hay ahí, tengo un coche aparcado allí y toda la costa. Qué agreste, ¿eh? De repente, cómo baja de repente esas pedazo de montañas verdes, 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 bajan de repente al mar. Qué pasada. Una maravilla, ¿eh? Y aquí mirad, los barquitos. Y este paseo, allí tengo aparcada la autocaravana, aquella que se ven una, dos a la izquierda, pues la tercera que se ve el culete. Y vamos por este paseo, que también tenéis este paseo, y vamos por este paseo. Y ya está el faro de allí, que es una maravilla, qué bonito, qué bonito. Yo no creía que podía ser más bonito. Este paseo a los Game of Thrones con Odín en medio. ¡Vamos, petardón! ¡Qué guapo! Os he dicho, desde Tineo hemos venido para aquí 40 y largos minutos, pero es una carretera, aunque muy mal asfaltada, muy muy bonita, que es el justo el vídeo que os he puesto antes. Y ahora iremos a Luarca a visitar a un amigo. Y después de Luarca visitaremos Luarca, playa y paseo, pequeñito paseo que tiene, que es muy bonito, es un pueblo muy bonito, me han hablado muy bien de él. Y de ahí iremos al faro de, si no me equivoco, faro de Figueroa, Figueira, o similar, ahora os lo concretaré cuando esté allí. Y de allí iremos a una playa, que yo también os pondré el nombre porque no me acuerdo. Y de ahí ya luego a Tapia de Casariego, Ribadeo, etcétera, ¿vale? O sea que seguimos en marcha, súper bonito. La verdad es que cosa más bonita el Luarca. ¿Supieres cómo huele a pescado? ¿Pero pescado cocinado? ¿Qué pasa? Objetivo, visitar ese paseo y visitar aquella capilla de allí. Qué bonito. Vamos a por ello. Y en un extremo de Luarca tenemos esta preciosísima playa, que entiendo que será muy difícil de bajar porque está muy virgen. Y bueno, entiendo que por allí muy a lo fondo quizá vería. Y os dijo, ¿vale?
Antes estábamos allá arriba, ahora ya estamos aquí abajo. Mira, qué chulo. Todo el paseo. Aquí es un muelle. Está súper empedrado entre los dos, como los dos acantilados al río. Mira qué bonito. Y mirad lo previsor que he sido, que he aparcado un poquito antes de esta maravilla. ¡Ay! Y aparcado. Aquí estamos en Puerto Vega, pasado Luarca y de camino a Ribadeo, que la verdad es muy chulo. Mirad dónde tenéis el área de autocaravanas, aunque he aparcado yo un poquito antes siendo previsor, pero no me esperaba esta pedazo área de autocaravanas sin servicios, pero oye, qué chulo y qué chulada. Hay sitios más planos y sitios más inclinados. Y la ciudad de Puerto Vega, bueno, la zona de Puerto Vega, esto es la zona que veis por detrás, que es un pueblo muy bonito, muy tranquilo, la verdad. No pronunciarlo bien, no como antes, Faro de Ortiguera. Aquí tenéis para aparcar justo al ladito, varias calles donde vais a aparcar y hay una playa brutal. Y estamos en la penúltima parada de hoy, playa de Porcía. Una pasada. Y no sé qué habría edificado ahí, pero vamos. Muy, muy bonita esta playa. Es una de las consideradas más bonitas de Asturias. Y eso que Asturias tiene unas playas que yo no me esperaba, que son una locura. Pues, ¿a qué por qué? Mira, podéis ir moveros casi, casi de un extremo al otro. ¡Qué locura! Cuando es una maldita locura. ¡Qué locura! Y para visitar Tapia de Casariego, aquí hemos aparcado al principio del pueblo. Hay una zona sin servicios, que la verdad que tiene el mar ahí. Está bastante llana dentro de lo que tiene. Y que la verdad que se ve tranquilo. No creo que pernocte aquí, pernoctaré directamente ya en Vegadeo, pero sería una opción que quizá pernoctaría otro día, la verdad. Acabar el día de hoy en Tapia de Casariego. Muy bonito, he aparcado cero como habéis visto, y muy bonito. Y si supierais cómo montan esos barcos, cómo los alinean tanto con una cuerda, que es como una polea, lo dejan ahí en el borde, ahí. Y lo van moviendo como si fuera una polea simple, y ahí veis cómo la está recogiendo. Así la traen y la dejan, y no ocupa la parte de la playa y pueden acceder todos ahí. Tenéis aquí toda la zonita, súper bonito, y que vamos a descubrirlo juntos. Entra. Qué bonita.
Aquí estamos en Tapia, en su faro, y es súper, súper bonito. Súper bonito. Ahí estaría como donde entra la ría. La verdad que es muy, muy bonito esta parte de la playa. Muy bonita. Este es el lugar donde teóricamente quiero hacer dos noches, con vaciado y llenados. Bueno, llenado y vaciado. Aquí está la camper, está bastante plano, aunque un poco inclinado por un lado, pero está muy bien, la verdad. Y aunque no se pueda acampar, mira que camper con pestañitas, qué mona. Aunque no se pueda acampar, la verdad que está bastante bien, porque mira, tenéis agua aquí, tenéis un parque relativamente muy cerca, muy cerca. Este pedazo de escampado, que es enorme. La verdad que está muy bien, muy bien, muy bien. A pasear los perros de solos aquí, con basuritas. Debe ser como el parque municipal. La verdad que, bueno, lo suficiente. Y no creo que haya mucho jaleo. Está la carretera nacional por ahí, pero no hay mucho jaleo. Yeah,